caballo que Joaquín tenía ahí en vista y me dice, mirá, tengo un revoleo así y me dice, falta una parte ahí para comprarme. Y digo, un caballo que puede andar, dijo, para... Y justo acá Tiago quería un petiso, quería petiso y bueno, justo saltó ahí. Y lo trajimos y bueno, y justo como hacíamos carrera en Santo Tomé con Juanjo Cornú, yo le dije, llega el caballo y justo para clasificar, y justo el amigo Jorge tenía también su caballo que quería debutar y dije, vamos a hacer una carrera de amigos, sí. Vamos a clasificar, le dije los dos y listo. Y bueno, hoy también vinimos a colaborar con Noel porque nos dijo que necesitaba carrera y bueno, le dije, el caballo está a disposición, como siempre decimos con Juanjo. Sí. Nosotros colaboramos en todos lados donde sí. Nos llaman, a veces nos llaman bien, a veces... Y bueno, dije, vamos a ir a probar suerte. ¿Y porque cómo lo viste hoy? Hoy bien, gracias a Dios. Ya creo que va ahí un poquito, pero hace poco lo tenemos, así que ahí creo que tapa un poquito más. ¿Va a ir buscando la categoría de a poco? Sí, de a poco, pero no es gran cosa, no, es seguro. Un peticito nomás. No es para tirar cohete, como se dice, pero va a andar. ¿A quién le agradeces por tu triunfo? Y quiero agradecer a mi familia, a mi señora... A mi hijo y a Joaquín Sánchez, que es el otro propietario, porque la mitad de él es de un negocio que él tenía ahí y como él me dijo, ahora el día que se venda el caballo, pues me da mi parte y bueno, y listo. Y como somos amigos entre el cuidador, le dije, vamos, yo te voy a dar una mano para que vos puedas...